compartir esta nota telefónica y vamos a hablar con Daro Almagro, a ver si lo tenemos en línea ahí para conversar sobre este proyecto que se llama Primera Luz, realizador bueno, y director de la película. Buen día, Daro, ¿cómo estás? Hola, Tom, buen día, Buena Vista. Ahí ¿cómo está? Bien, pero muy bien. Bueno, muy contentos de poder ver que hay una difusión muy interesante sobre Primera Luz, este proyecto que tenés a cargo, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Recién vamos una semana, 8 días de la campaña de financiamiento colectivo. Ajá. Y bueno, y ya tenemos nuestros frutos. Te cuento que en la película que estamos terminando le falta la postproducción de color y el sonido. Y se va a estrenar en el Festival de Cine de Santiago del Estero, un festival internacional, y va a ser la película de clausura. Ajá. Esto va a pasar a fines de junio. Entonces, bueno, nos encontramos con la película con digamos, la necesidad de terminarla. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque nos falta plata. Y bueno, armamos esta campaña de financiamiento colectivo. Bien. Cabe destacar que la peli, digamos, tiene un premio del Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Que es con lo que pudimos ir laburando. Digamos, de desempeñar el montaje, que el montaje está a cargo de Lucía Torres, es la montajista, y bueno, pudimos ahí como armar la peli y terminar ese proceso, pero estamos necesitando el apoyo de todos para poder terminarla. Buenísimo, buenísimo. La gente, bueno, está escuchando en estos momentos este momento la radio y piensa, ¿no? Bueno, a ver, ¿de cómo colaboro? ¿De qué forma tengo que ir a ver la película? ¿De qué forma podemos ayudar? Porque muchas veces nos pasa, ¿no?, que tenemos algún amigo que es director o que está en algún proyecto o que está justamente en estas nuevas formas de financiamiento que son el financiamiento colectivo. ¿De qué manera se puede colaborar con este proyecto? Primero, y después vamos a hablar un poco de qué tiene la película. Dale. Mirá, se puede colaborar de 100 pesos. O sea, ajá, a partir de 100 pesos, que sería, es el link, son distintas recompensas. Ajá. Y entran en las redes, a la página de Primera Luz. En el Facebook se llama Primera Luz y hay un evento que se llama Financiamiento Colectivo de Primera Luz. Bien. Digamos, de 100 pesos puede recibir el link de la película para verlo. Uh-huh. O, por ejemplo, 250 pesos es la entrada al estreno, que va a ser en septiembre. Bien. Y un DVD de la película. Ajá. Bueno. Después 400 pesos, dos entradas. O sea, estamos haciendo unos precios... muy accesible, sí. Y también pensando un poco en la situación económica. Totalmente. Y que lo que más nos importa es que la película se vea, así que lo que más está saliendo es entradas para ir al estreno y ahí compartir, abrazarse, charlar. Así que bueno, estamos muy contentos. Claro, pienso, ¿no? Más, digamos, separando esto de la película, lo del financiamiento colectivo, que ya lo hemos hablado también aquí en la radio con Susana Guzmán y, bueno, distintos personajes, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la cultura y el funcionamiento de cómo se subvencionan muchas veces los proyectos. Hablamos de la forma en la que se puede colaborar con vecinos, vecinas, directores, realizadores, digo, que son de acá, ¿no?, cercanos, que muchas veces tienen este tipo de proyectos. Y la verdad que participar con un valor mínimo de 100 pesos hoy es como, no sé, es prácticamente uno de los billetes que ya no se usan, ¿no? Me parece, porque cómo están los precios, ¿no? Sí, digamos, o sea, no vamos a hablar de precios, pero... Claro. No, pero lo interesante es la forma en que mínimamente uno puede colaborar, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, por eso pensamos, yo, digamos, estuve investigando hace un tiempo que estoy interesado en este tema y... Ajá. Siempre vengo siguiendo, he ido a charlas, he hecho notas, por ejemplo, a una página que es Panel de Ideas, he hablado con el director, digamos, pero siempre como indagando en esto y siempre estuve apoyando otras, por ejemplo, discos, libros. Hay una gráfica acá de San, si puede, gráfica 29 de mayo, que ha impreso libros de ese modo. Bueno, Bren Cole, que la conocí, sí, también hizo su disco, ella también, así, digamos. Bueno, como distintos modos de colaborar. Uh-huh. Y ahí también fui como siguiendo las campañas de financiamiento de los otros artistas y también como aprendiendo un poco. Pero la idea fue ir por fuera de las plataformas.
O sea, las plataformas de financiamiento, por ejemplo, idea.me, sí. Bueno, tenés un objetivo que tiene que ser tanto dinero, te cobran una comisión, que a su vez es como un estrés que tenés que llegar al objetivo. Bueno, sí. Acá, sí, digamos, sí. nosotros tenemos Tiene varios ciertos objetivos. requerimientos, claro. Claro, y tenemos, digamos, el objetivo nuestro es recaudar lo más que podamos para hacer lo más que podamos con la película. O sea, si recaudamos tanto monto, vamos a hacer, bueno, vamos a terminarla. Si recaudamos un poco más, nos va a servir para hacer afiche, para hacer DVD, para hacer un banner, no sé, para más. Si recaudamos un poco más, esa plata va a servir para mandar la peli a festival, y así tenemos como varios objetivos dependiendo de lo que se recaude. Está buenísimo. Y la verdad que, bueno, estamos como agradecidos y sorprendidos. Che, No, 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 perdón, no te quería interrumpir. No, digo que a las vecinas y vecinos que por ahí no saben, esto es por Mercado Pago o transferencia bancaria, pero bueno, los que no, por ejemplo, hay vecinas acá que me han dicho, yo te quiero dar la plata personalmente, pasé, me tomé unos mates y le di un cupón de la entrada, claro. Y también se puede hacer así, nos contactan al mail marencochecine@gmail.com. Bien. Es como la Mar en Coche, que es la productora, pero sin la. marencochecine@gmail.com. Che, buenísimo el proyecto, buenísimo. Ahora, contá un poquito para la gente también esta historia, ¿no? Yo la relato, dice, es un retrato de una familia que se inicia en las sierras chicas, en la sierra de Córdoba, dice. No sé si serán las sierras chicas. Carolina y Darío se conviertan en padres del nacimiento de Lila. Y el documental indaga sobre la maternidad y la paternidad entre los quehaceres domésticos, las fragilidades emocionales, las amenazas externas y la periodicidad cíclica de la naturaleza y la vida. ¡Wow! Bueno, un poco ahí está resumido en esa sinopsis potente. Bueno, este volcán así de emociones que fue enterarnos que íbamos a ser madre, padre. En mi caso, yo era el padre de Lila. Y bueno, empecé, soy camarógrafo también de exteriores, y empecé a registrar el avance de la panza de Caro, que es mi compañera. Y bueno, esas imágenes no sabía para qué eran, pero bueno, yo registraba, sí. De un modo observacional, si se quiere. Se me ocurrió en un momento hacer una película sobre la mujer y el cine, porque Carlos es directora de arte. Ajá. Y cuando ya Lila tenía cerca de 8 o 9 meses, tuvo que salir a trabajar su primer película siendo madre. Entonces, bueno, fue todo un desafío, ¿no? Ir, daba la teta, yo la llevaba a la Lila, daba la teta en el rodaje. Bueno, entonces, como que en ese ir a llevarla a la Lila también iba con la cámara y también registraba un poco de todo eso, que a su vez en un rodaje también es como una familia, ¿no? Por un lado la película habla de una familia, del nacimiento de una familia dentro de otra familia, y a su vez el rodaje de una película termina siendo una familia de 30, 40 personas que conviven todos los días. Claro. Bueno, un poco la película fue yendo por ahí y me di cuenta que en realidad lo que hablaba la película era esto, ¿no? Del vínculo de la familia y de los ciclos de la vida. También he registrado, bueno, parte de los incendios que llegaron acá a nuestra casa, digamos, nosotros vivimos en Sal Si Puedes. También simbólicamente está un poco lo de las inundaciones, que no es algo explícito, digamos, no hay imágenes de las inundaciones porque no quisimos caer ahí. Pero sí es como el simbolismo esto de los incendios, de las inundaciones que nos ocurren también como madre, padre, claro. Que las emociones que nos ocurren con esta experiencia tan a flor de piel que es la maternidad. Tremendo, tremendo, Darío. Y escuchá, hay una frase ahí que está buenísima, porque bueno, vos, a la gente que por ahí está escuchando, Darío es bueno, un realizador, anda con la camarita básicamente por todos lados. Hay una frase que vos nombrás ahí en la gacetilla que es, no sabes si filmar la vida o vivirla, ¿no? Porque también es un poco de eso tiene, ¿no? De haber visto con tu cámara cómo se gestó todo, digamos, ¿no? Sí, digamos, fue muy feliz encontrar esa frase porque realmente sintetizaba de algún modo mi experiencia personal.
digamos, hay ciertas escenas o cosas en la película, por ahí la cara me dice, bueno, larga la cámara, ¿viste? Como diciendo, no, ya está, ¿no? Como esa cuestión de mezclar lo cotidiano con el cine y bueno, es parte de, como te digo, también la cara trabajando en el cine, entonces es como el cotidiano, es como un diario audiovisual la película. Sí. Y bueno, y replantearse por qué uno está haciendo eso, por qué uno está filmando todo el tiempo. Bueno, son varias preguntas que algunas se responden, otras no, pero digamos, la gente se identifica, más allá de que sea nuestra familia, se identifica con la vida, claro. con la vida, con la naturaleza, con los paisajes, con lo que pasa. Es como que una pequeña historia puede generar empatía e identificación con otros, digamos, porque la hemos proyectado, claro. La hemos abierto la peli para otras personas y bueno, en base a eso hemos visto cuáles eran los puntos buenos, los puntos débiles de la película y hemos reestructurado la película también, ¿no? Che, buenísimo, Daro, buenísimo. La verdad que, bueno, dan ganas ahí de pegarle. Hay unos videos, ¿no? Unos teasers que se pueden ver también. Para la gente que... Nosotros vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales toda la información sobre esta forma de financiamiento. Contar eso un poco que dijiste al principio. La plata que se utilice también va a ser para un tratamiento que se le hace de postproducción a la película. Exactamente. Digamos, una vez que la película llega cruda, digamos, así por decirlo, con las imágenes... es como si fuera una foto de Photoshop, el Ajá. famoso... Hacemos Photoshop, bueno, las imágenes, digamos, pasan a una etapa que es la corrección de color, donde se ve toma por toma, uh-huh. escena por escena, secuencia por secuencia, qué color va a tener, según, bueno, nosotros wow. decidimos que según cada ciclo, o sea, cada primavera, verano, otoño, invierno, uh-huh. iba a tener como una dominante de color, porque bueno, es mucho, mucho el tiempo que ha pasado también, son claro. como 3 años de registro, ¿no? Y bueno, por un lado eso y por otro lado el sonido. Uh-huh. El sonido yo generalmente lo refiero registrando con un grabador compacto y metiendo micrófono, escondiendo micrófono, viste, uh-huh. cordonero, con lo que tenía, o sea, amigos que me prestaron, digamos, muy muy autogestivo este proyecto. Uh-huh. Y bueno, una vez que llegamos a la edición de sonido, hay un sonidista que toma decisiones y tomamos decisiones conjuntas para mejorar esa banda sonora, bien. Para subir, bajar, ecualizar y realmente comunicar ciertas cosas que a veces no se dicen solo en la imagen, sino que se dicen con el sonido, ¿no? Excelente, claro, claro, excelente. Bueno, buenísimo. Para la gente entonces que está escuchando, Primera Luz, esta forma de terminar la película, ¿cómo hacemos para colaborar? ¿A dónde están los links o cómo hacemos para que se encuentren con vos, Daro, y con toda la crew esta que estuvo filmando? Bien, lo más fácil es el Facebook Primera Luz. Bien. Aparece una imagen de una panza, digamos, con un atardecer y la montaña en fondo. Uh-huh. Y si no, el Instagram es Primera Luz Films. Sí. Se ve a una mamá que es la Caro en la foto de perfil con una bebé caminando en una imagen así otoñal. Ahí está. Y después el mail marencochecine@gmail, nos pueden escribir y les explicamos, les pasamos todos los datos. Y si no, está todo colgado en el Facebook, digamos. Buenísimo, sí, acá estoy viendo, bueno, acabamos de dar el me gusta, así que bueno, también invitamos a la gente que pueda buscar Primera Luz, nada más, buscan así y ya aparece ahí también parte de la película, ¿no? Un pedacito de la película con la panza. Bueno, Daro, excelente, la verdad que vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, de acá de la radio para seguir impulsando este proyecto que está buenísimo y que sabemos que le estás poniendo un montón de... que le han puesto... que hay un equipo bastante grande de personas que han estado trabajando, así que la mejor de las ondas para esto y cuenten con la radio para cuando necesiten también hacer ya la presentación, ¿eh? Perfecto, sí, la idea también es estrenarla acá en Sierras Chicas, así que bueno, estaremos comentando y bueno, les agradezco por el espacio, ¿no? Muchas gracias. Por favor, por favor.